Muy buenas, soy Borja Girón, consultor SEO de Marketing Digital desde borjagirón.com y en este vídeo vamos a ver cuál es la mejor opción a la hora de realizar un directo gracias a la plataforma de Restream. Restream ofrece la funcionalidad de Restream Studio, de forma que podemos emitir directamente eh, vídeos en directo en todas las plataformas, en muchas redes sociales. Directamente online desde su propia página web, o podemos utilizar el software OBS, un software libre que podemos utilizar también para transmitir. Bueno, vamos a ver, esta es la página de Restream, te recomiendo que lo pruebes, borjagiron.com barra Restream, Restream, o directamente Restream.io. Y puedes acceder, tienes la opción gratuita, veremos luego si quieres las opciones que tienes al final del vídeo, pero es la opción que yo utilizo a la hora de transmitir mis vídeos en directo y diversificar los que se muestren en distintas redes sociales como Twitch, Facebook o YouTube. Las ventajas de utilizar Restream Studio, Restream nos permite utilizar como digo la opción de... Eh, lo que ellos llaman Studio, que nos permite hacerlo de forma online, directamente desde su propia página web y transmitir directamente. Y también con OBS, con el software libre que nos permite hacer más configuraciones. Bueno, vamos a ver rápidamente las ventajas de utilizar Restream Studio. La primera es que podemos empezar gratis. Muy fácil. No necesitamos configuración. Es muy rápido. No necesitamos instalación ni nada. Bueno. Es muy rápido porque solo tienes que entrar en Restream y ya puedes empezar a realizar un directo. Es muy bonito, con esto me refiero a que es fácil y muy visual, es muy fácil de, de entender y, y de empezar a utilizarlo, no necesitas conocimientos técnicos de ningún tipo. Te olvidas de actualizaciones, este es un punto también importante porque si utilizas un software externo, ¿no? como en este caso estamos viendo con OBS, vas a tener que actualizarlo de, de forma frecuente, etc. Es online, también es una ventaja, como te comentaba, y no necesitas ninguna instalación, todo lo haces desde la página de Restream. También tiene alguna desventaja, aunque pocas bajo mi punto de vista, yo antes utilizaba OBS y eh, desde que está Restream Studio utilizo Restream Studio. Eh, las desventajas, pues no tiene todas las funcionalidades a lo mejor que puedas querer. Tiene funcionalidades limitadas. De momento solo hay algunas básicas. No tiene multipantallas. Si quieres poner varias pantallas, sí que podemos invitar a gente. Tiene una funcionalidad para poder hacer entrevistas, pero no podemos poner una pantalla eh, o varias pantallas de momento, porque están trabajando en ello. Cuando veas este vídeo, a lo mejor ya está la opción en, en Restream Studio de poner. Imagínate que tienes un estudio de grabación profesional y quieres poner pues una pantalla que se te vea de lateral otra que se te vea de frente otra que se te vea o que se vea otro cuarto otra sala etcétera más tipo televisión y luego eh, algunas funcionalidades son de pago pero bueno obviamente esto la verdad que luego veremos los precios eh, con la opción gratuita ofrecen muchísimas funcionalidades pero si quieres un poco más eh, pues necesitas eh, pagar por ello Ventajas de utilizar OBS. Bueno, pues empiezas también gratis, simplemente el software de OBS es gratuito, Restream tiene también opción gratuita, empezar es completamente gratis. Tiene muchas configuraciones, te permite hacerlo todo mucho más personalizable y también es algo que ofrece funcionalidades más profesionales. Si eres un profesional del video marketing, etc., pues seguramente vayas a tener que utilizar esta opción si quieres realizar distintas opciones más a nivel de profesional con vídeo, con streaming, con vídeo en directo. Desventajas, obviamente, pues utilizar esta conexión de restring con el software OBS es más complicado de aprender. Yo tengo algún curso también, pero es algo más complicado. Necesitas hacer una instalación tanto en Mac como en Linux como en Windows. Necesitas también revisar y actualizar eh, este software. Implica un tiempo, mayor tiempo de configuración. No es entrar en la página web de Restream y empezar a emitir, sino que necesitas instalar el software, configurarlo, que requiere bastante tiempo eh, para hacerlo bien. Necesitas aprender, ver tutoriales, etc. Y luego los cambios, que si quieres hacer algún cambio, pues requiere también algo más de tener conocimientos sobre este tipo de software. Lo cual implica que, bueno, pues es más profesional, pero requiere más tiempo. Restream.io, esta es eh, una de las funcionalidades de, de Restream eh, Studio, como ves aquí a la derecha, y la verdad que es muy interesante y muy sencillo de utilizar. Como estás viendo aquí, básicamente entras en la página web, eh, eliges el logo, eh, pones eh, una, una imagen de fondo si quieres, pones un texto para que la gente vea eh, de qué estás hablando en ese directo, puedes poner ahí una URL si quieres y eh, abajo ver los botoncitos de forma que puedes emitir, compartir pantalla, solo audio, solo vídeo, invitar a alguien, etc. Bueno, realmente sencillo este, esta funcionalidad. Y, bueno, si nos metemos directamente aquí en borjagiron.com barra restream o restream.info.io, vas a ver, esta es la página web. Uh, como digo, puedes transmitir en distintas redes sociales de forma gratuita y luego los planes, tienes varios planes y nos metemos en el estudio, que es lo que estamos viendo, pues es muy muy sencillo, simplemente conectas tus redes sociales, le das a transmitir y empiezas a transmitir. Bueno, como ves, puedes cambiar los fondos, los colores, es muy sencillo e intuitivo de utilizar y la verdad que es un software que para mí eh, ahora mismo es de lo mejorcito que hay tienes multi streaming como ves simplemente conectas con tus grupos con tu página de Facebook LinkedIn incluso si lo has solicitado etcétera una cosa muy importante es el chat que tiene que eh, puedes ver en, en la misma página de reStream Puedes conectar, eh, bueno, a la hora de transmitir, si transmites en Facebook, en Twitter, en Periscope, en Twitch, ves en una misma pantalla todos los mensajes que te mandan, lo cual es bastante interesante. Puedes planificar también los directos que vayas a hacer y tienes también una zona de analíticas para ver desde dónde, desde qué plataforma te ve más gente, además de mucha otra información, eh, tiempos, etc. Bueno. Para mí Restream, como digo, es una de las mejores opciones. OBS es un software que también he estado utilizando en un momento determinado. Ahora mismo con estas opciones, con Restream Studio, la verdad que ya no lo utilizo porque implica también bastantes cambios, actualizaciones, que funcione todo bien. Y, y como ves, es un software más profesional. Puedes crear bastantes escenas, puedes poner imágenes en movimiento. Vídeos que también puedes añadir con Restream, pero bueno, puedes optimizarlo un poco más todo. Uh, textos en movimiento, uh, sincronizarlo con Skype, con otras plataformas. Bueno, como ves, es una plataforma o un software más complejo, pero que permite muchas otras funcionalidades que con Restream, pues a lo mejor ya si buscas algo más profesional no vas a encontrar. Uh, bueno, con Restream Studio, que al final OBS puedes instalarlo te genera ese, esa URL, ese RTM, eh, RTMP, y que simplemente lo sincronizas con, con Restream y ya puedes empezar a transmitir en todas las plataformas. O sea, Restream tiene las dos funcionalidades, como digo, Restream Studio directamente o Restream Normal para conectarlo con OBS y transmitir en todas las plataformas. Así que bueno, espero que te haya ayudado este pequeño vídeo y nos vemos en los próximos. Recuerda borjagiron.com barra restream o directamente entras en restream.io. Y puedes acceder a la prueba gratuita. No sé si desde la página web, desde borjagiron.com barra Restream te puedo dejar alguna promoción. Si en algún momento consigo alguna promoción, eh, la dejaré en ese enlace. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en próximos vídeos. Y recuerda que si quieres hacer vídeos en directo, creo que Restream es una de las mejores opciones, por no decir la mejor. Hasta pronto.